el día de hoy, comenzando este lunes después del fin de Semana Santo. ¿Cómo estás, Mirko? Muy bien, Amantina. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Recuperaste energía el fin de semana, no? Sí, bastante energía. Aproveché de descansar, de tener un día, un fin de semana de introspección, de conexión espiritual. Así que estuvo muy entretenido, muy bonito y tranquilo. Que lo, qué rico. Todo lo contrario al mío. Exactamente. Así por ahí vi en las redes sociales. Y que yo te estaba contando. Corra video, por favor, señor director. Oiga, no. Si usted un día me ve, usted haga caso omiso, ni se le ocurra estar grabándome. Me lo manda nomás. Al teléfono ya va a aparecer en pantalla. Y la tiramos acá, si así es la cosa aquí. Sí. Oye, aprovechando que estamos activos, importante que usted comente con nosotros, se active con nosotros, participe, puede comentar al Facebook a través del Buin Somos Todos o también mandarnos un mensajito a través del número de WhatsApp, Mirko. +569-2192-0968. Ese es nuestro WhatsApp. Desde ya puedes comenzar a mandarnos tu mensajito. Si quieres contarnos algo, si quieres dar a conocer alguna actividad, beneficio o algo que consideres importante para la comunidad, lo puedes hacer a través de nuestro programa. Exactamente. Hoy me veo más bajo hoy día. Y eso que andáis con una zapatilla, ¿podéis mostrar? Sí. Ven para acá, afírmate. Ahí está, mira. Sí, fíjate, sí. Ojalá yo pudiese usar esos zapatos. Oye, y eso que tienen un poco de taco así todo. O sea, sin zapato, Amantina. 1.57. No te verías en la cámara. 1.57. Pasaría así, Amantina. Pero con taco, ¿con taco te puedo hasta pasar? Sí, con lo otro el otro día. Venía Amantina así. Y, ¿quién dejó unos zancos? Era Amantina más arriba, pasó por arriba mío. Sí, soy chica, soy bajita. Oye, ya, hoy día tenemos hartas cosas que contar. Me afeité, ¿ah? ¿Viste que ahora que se puede salir sin mascarilla? Dije, ya, es tiempo de afeitarme. Vienen todas las limpiezas faciales. Sí, después de mucho tiempo sin nada, me afeité para aprovechar ahora que se puede salir sin mascarilla. Oye, sí, yo hoy día también aproveché de salir. Recuerde que si usted también nos ve en la calle o ve a alguien sin mascarilla, se puede, ¿ah? ¿Se puede, señora? Sí. Dejen de mirarnos raro, se puede. A partir del jueves, de hecho, todavía hice una nota la semana pasada. Salí sin mascarilla, me vine a la casa y después la tarde veía, todos te miraban así como si fuese bicho raro. Un delincuente, mira ese tipo sin mascarilla. Ahora igual la tienes que andar trayendo, porque por ejemplo para entrar al supermercado, los negocios, etcétera. La tengo arriba, sí. Te estoy revisando. Me eché dos por si acaso en la mañana. Sí. Yo. Oye, en donde claro, no hayan, hay, como dice el Vladi arriba, dice donde no hayan. Aglomeración de gente. Aglomeración de gente. Sí, ahí yo estoy teniendo una cadenita y ahí la tengo puesta. Excelente. Amantina, varios temitas vamos a estar hablando el día de hoy. Tuvimos un fin de semana largo, por ende, por supuesto, muchas noticias pasan en la comuna de Buin. Durante estos días vamos a estar revisando ahí, vamos a estar haciendo un balance, vamos a revisar también el reporte de Buin Seguro, como cada día. También balance policial, de qué cosas ocurrieron acá en la comuna de Buin, entre otras noticias, ¿o no? Sí, tenemos también ahí información con respecto a un curso específico que es altamente demandado, que tiene relación con la licencia A3. Vamos a estar comentando al respecto. Y ojo, también vamos a estar comentando una noticia que a lo mejor le va a agradar a muchos. A ver. Sobre todo después de este fin de semana santo, que es fin de semana largo, ya nos quedan poquitos para disfrutar. Exacto. Ah, ¿y qué pasó? Sí, se va a hablar de un feriado, un proyecto que esperan que resulte. Y se trata el feriado que viene, que es el Día del Trabajador, que cae domingo, Mirko. Voy a ver si no me toca turno, ¿ah? Pero sí, domingo. Domingo el primero. ¡Qué fome! Vamos a estar comentando de qué están tratando ahí de. Debería ser como el día de Semana Santa, que se va como reacomodando para que justo caiga el día que un viernes o un lunes, claro, dices tú. Exacto. Sí, para que la gente pueda disfrutar el primero de mayo, el Día del Trabajador. Le mandamos un abrazo, por supuesto, a todos los trabajadores de Chile. No me iba a agarrar para lesión y prefiero no molestar a nadie. Eso. Oye, comencemos con el balance. Tú hiciste un compilado de lo que pasó estos tres días, porque a pesar de que es Semana Santa, cosas pasan. Exactamente, mira, la verdad es que fuimos a Carabineros para consultarle a ellos qué es lo que pasó en la comuna de Buin, si estuvo tranquilo, si estuvo movido este fin de semana. Hubieron ahí varias fiscalizaciones, principalmente previo a la Semana Santa, el día viernes, a lo que son pescaderías y lugares donde vendían pescados y mariscos, y también hubo fiscalización ahí a los automóviles. ¿Cómo estuvo Buin en comparación con nuestro país? Te invito a revisar las palabras del Teniente Gormaz, que nos va a contar un poco sobre esto. Buenos días, soy el Teniente Juan Gormaz Muñoz de la 15 Comisaría Buin. Soy el subcomisario administrativo y vamos a realizar un balance respecto de la cifra de este fin de semana largo. Respecto de los casos que se analizaron en cuanto a este fin de semana largo, no hubo mayor participación de accidente de tránsito, no se registraron personas fallecidas dentro de la comuna,
Y respecto de cifras, hay que considerar que se registraron 18 personas detenidas por delitos comunes de, que afectan a las personas, y se realizaron 120 controles vehiculares dentro de lo que es el proceso de fiscalización. No se registraron personas detenidas en cuanto a algún ilícito asociado a la conducción estadoriada o bajo la influencia del alcohol. Y de esta cantidad de controles, se registraron 13 infracciones al tránsito, principalmente por documentación vencida. Se realizaron diferentes controles, no obstante, también se mantuvo presencia policial en rutas principales, sobre todo la ruta 5 Sur, que fue la vía de ingreso y salida a lo que es la región metropolitana, en donde principalmente se han registrado bastantes fallecidos dentro de lo que es este fin de semana largo. Bueno, dentro de este fin de semana no se han registrado procedimientos más o menos complejos, no obstante, las recomendaciones principalmente a las personas que salen desde sus casas, en este caso fuera de la región o dentro de la región a otras comunas, que puedan adoptar algún tipo de medida de seguridad referente a sus domicilios principalmente, a las especies que dejan, vehículos sobre todo, que los mantengan con las mejores medidas de seguridad posible. Y obviamente que en cuanto a lo que es la conducción estadounidense, que fue una de las cifras que se registró con personas fallecidas en este momento a nivel nacional, que puedan adoptar lo que es, en primera instancia, conciencia referente a este ilícito, que no es, es recomendable manejar bajo los efectos del alcohol, en conducción estadounidense o en esta modalidad nueva que se está generando en el consumo de drogas. Un balance afortunadamente positivo tras el fin de semana largo, situación que se valora y se agradece por seguir manteniendo el orden y la tranquilidad en nuestra comuna. Las recomendaciones son siempre acatar las normas del tránsito y, por supuesto, manejar a la defensiva para evitar cualquier tipo de accidente. Y ante cualquier situación compleja, llamar siempre a Carabineros o a Buen Seguro. Ay, ay, ay. Ahí estaba el balance, 18 detenidos. Exactamente, pero a pesar de todo esto, Amantina, fue un balance positivo. 18 controles, perdón. Controles, sí. Porque detenidos no hubo. Exactamente, fue un balance positivo acá en la comuna de Buin, dentro de todo. Por lo general, los días de fin de Semana Santa tenemos siempre ahí muchas situaciones complejas a nivel país. Este año fueron 19, según entiendo. Pero en la comuna de Buin estuvo bastante tranquilo, a decir verdad. Así que respetaron los buinenses el tema de la Semana Santa. Y en comparación con la región metropolitana en general, porque obviamente hubo gente que salió, ¿cierto?, de la capital, también aprovechó de hacer viajes, etcétera. Entonces, el ajetreo de automóviles normalmente es mayor que el normal. Y para que a lo mejor fue mayor transitado, tampoco hubo tanto conflicto acá en nuestra comuna, menos mal. Exactamente. ¿Y ustedes qué hicieron este fin de Semana Santo? No. Escríbanos ahí, mándenos ahí un mensajito a través de nuestro teléfono, Mantina, o en la transmisión, y díganos qué hicieron este fin de semana. ¿Lo disfrutaron? ¿Fue un fin de semana de reflexión? ¿Para qué utilizaron este fin de semana ahí? Que nos cuente, sería bueno, ¿no? Sí, obvio, que nos cuente qué hizo, se aprovechó de ir a visitar a la familia, descansar, aprovechar que tuvo días libres y quiso salir, qué sé yo. Cuéntenos todas las actividades que tuvo, o si comió algo diferente, algo rico, por el tema del Viernes Santo, que hay gente qué que rico. No come carne. Sí, sí, exactamente. Y hay gente que no come carne todo el fin de semana, a pesar de que solamente el Viernes Santo. Hasta el domingo hay gente que, bueno, viernes y sábado sé que no se puede comer. Claro. Y el domingo ya hay gente que como es la mañana, como la resurrección, comen el domingo. Exactamente. Pero hay gente que, claro, que no comen todo el fin de semana, y yo la verdad es que sí como carne. Sí, desde hace algún tiempo como carne, pero igual también me comí unas empanaditas de marisco, sí que estuvieron muy, muy, muy ricas. Rico. Empanada de marisco, yo lo predije, lo dije, sí. Lo decreté. Empanada, no te mandé una foto, empanada de marisco, una copita de vino, mantita, día nublado. Sí, Jesús ¿verdad? De Nazaret. Yo dije. Sí. Como fue feriado, justo Mirko había dicho el día jueves que su día preferido era Viernes Santo, nublado, mantita, Jesús de Nazaret, vino y empanada. Sí. ¿Te faltó el puro vino? ¿Qué te ¿Todo? Faltó? Todo, nada. Vino, empanada, mantita, nublado y Jesús de Nazaret. Decretado, total. Decretado y funcionó. Señora, ley de atracción, funciona la cuestión. Así que qué horrible. Bien, sí, y me puse, y ahí había unas partes que ya me las sabía, me sabía hasta el final de la película, pero... ¿Eres de esas personas que estaba viendo la película la y estaba relatando, por ejemplo, algunas sí, escenas? Sí, tal cual, cuando dice, Judas, me traicionarás, claro, tal cual, lo mismo. Así como, Pedro, antes de que cante el gallo, me negarás tres veces, también ya me yo las sabía. Yo no me acuerdo sí, de eso. Todos los diálogos, así que, y la vi y la vi hasta el final. Primero la terminé viendo en el link, después la terminé viendo en la pieza, pero me la vi en ¿Y cuánto así que, 6 horas y media dura.
6 horas y media, sí. Eso es lo que dura. A las 10 de la noche viene la noticia y de en adelante después parte... No, a las 9, 8, algo así. Así que pero primera parte y segunda parte. Primera parte y segunda parte. Sí, es larguísima, sí, sí. O sea, todo el día. Sí, en el papel de Judas estaba el Judas que salió o Vladi que acaba de traicionar al Teco. Que está suplantando al Teco. Hoy hemos saludado a los chiquillos. Saludamos ahí a Jorgito Cofré, director del programa. Ahora está nuestro querido Vladis ahí haciendo su nido. Hola, soy el cochinote. El cochinote. Y saludamos también a Gabriel Muñoz, el Rafita, quien este fin de semana, fue un fin de semana, me imagino, de relajo, ¿no, Rafita, en la casa? Tranquilo. Sí, no hay no ningún mensaje de haberlo visto en alguna discoteca. Mira, algunos son de los tuyos que se relajan, sí, y otros son de los míos. Sí. Más desordenados. Exactamente. Yo, es que, de verdad, a mí, tírame cualquier fin de semana, tú me decís, Mirko, salgamos, vamos, de allá somos. Cualquier fin de semana. Oye, estamos acá en tal lado, vení, yo voy. Pero Viernes Santo yo no puedo. Mi mamá como que cuando era chico siempre decía, no andís tonteando en Viernes en fin de semana santo, que siempre pasa algo. Y me pasaba algo. Así que hasta el día de hoy prefiero evitar esa cuestión amantina. Bueno, sí, hay que seguir esos consejos de mamá. Oye, aproveche de conectarse con nosotros, todos sus comentarios a través del Facebook del WIN Somos Todos, o también si lo desea a través del número de WhatsApp que aparece en pantalla, el +569 21 92 09 68. Exactamente. Saludos a la gente que nos escribe, a la gente que está conectada con nosotros. Te invitamos a que compartas y podamos llegar a mucha más gente. Ahí también a Luis Alejandro Flores, a María Angélica Maldonado, a Bertita Pinochet, que también dice, cuidado... Cuidando enfermas en la familia. Eso estuvo ahí la Bertita Pinochet. Saludos, Bertita, le mandamos un abrazo tremendo. Póngale talento, positividad, dice Luis Alejandro Flores. Saludos para ti, buenas tardes, éxito hoy en su programa. Gracias, María Angélica Maldonado. Hola, Mirko, que tengan un buen inicio de semana. Saludos para toda la gente que nos escribe. Ayúdanos a compartir, a llegar más gente, a mentira. De todas maneras, oye, continuando, hay un curso, Mirko, pasando ya el fin de Semana Santo, ya se nos tiene que olvidar, que ya pasó, ya lo aprovechamos, disfrutamos. ¿Tú participas de las actividades de todo esto como Vía Cruz y eso ya no? La verdad es que no soy católico, así que nunca lo hice, pero sí en alguna oportunidad, cuando habían actividades municipales, iba a esto con respeto y todo eso, así que eso. Pero yo creo que nunca, no tengo noción de haber participado en Vía Cruz. Ah, yo sí, y en los Andes, ¿te acordás que lo conté el otro día? Ah, en el sí. Cerro, cuando íbamos a la... Mi mamá era muy católica en ese sentido, me acuerdo que fui a Santa Teresa como hasta los 12 años, 13 años, por ahí. El día de mi cumpleaños hizo una manda, lo conté para eso, ¿no? Sí. Que todos los años para mi cumpleaños iba, nos llevaba allá. Para mí que era borrarse la plata el cumpleaños, ¿no? Pero siempre lo hacía. Así que el 18 de diciembre, que ayer era el día que fuese, me llevaba allá y como en diciembre, bueno, no sé, había un viaje. Sí, diciembre. Sí. Ya, oye, pasando ya este feriado, ¿cierto? Y todas las actividades que tienen que ver con la religión en este caso, hoy día ya retomando todas las actividades y por supuesto la información para ustedes, porque desde ya, desde hoy día, Mirko, quienes quieran optar a la licencia A3, que es esta licencia que te sirve para conducir taxis, colectivos, buses, incluso ambulancias, ya está en proceso de inscripción, abiertas completamente en la oficina de la OMIL hasta el 15 de mayo. Aproveche, son 40 cupos a través de CENSE, pero también tienen un curso adicional, el cual requiere otro tipo de requisitos, pero son 40 cupos más y en proceso. Ya es muy importante porque esta capacitación específicamente viene un poco, Mirko, a resolver el tema del conflicto del transporte público. Recordemos que uno de los factores que está gatillando ahí a que haya poquito transporte tiene que ver con la falta de choferes. Exacto, y a nivel entonces, nacional. De todas maneras, entonces, ¿qué está haciendo la comuna? Tratando de incentivar estas capacitaciones, estos cursos, para poder tener más choferes en nuestra comuna. ¿Dónde se van a realizar las clases? ¿Dónde se van a impartir? ¿Y en qué se está trabajando también? Todos los detalles nos comentó la coordinadora de la OMIL, Daniela Vivalo, que nos contó todos los detalles y también, ojo, los requisitos que debe cumplir para poder capacitarse. A ver. Porque esta es una excelente oportunidad para quienes quieren mejorar sus condiciones laborales. Y este llamado va a todos los conductores que hoy en día ya por más de 2 años han tenido su licencia B. Porque se va a impartir un curso completamente gratuito para obtener la licencia A3, que sirve principalmente para poder manejar taxis, colectivos, buses, entre otros vehículos. Por supuesto, el objetivo también es parte de reducir el tema y el conflicto que ha sucedido en nuestra comuna con el transporte público.
público y de esta forma también preparar y capacitar a más conductores. Los detalles los conversamos con Daniela Vivalo, encargada de lo mismo. Así como hoy en día estamos invitando a la población que esté interesada en obtener la licencia A3, que como bien dices tú, hoy en día ayuda a que las personas puedan, o faculta para que las personas puedan manejar todo lo que es locomoción colectiva, buses, colectivos, valga la redundancia. Son 40 cupos que hay, pero también nosotros tenemos 40 más a través de otro programa. El alcalde está trabajando arduamente para poder traer este tipo de cursos, porque sabemos que hoy en día, sobre todo acá en la comuna, hay un problema de locomoción, necesitamos conductores, hay un déficit de conductores, tanto de los buses como también de los colectivos. Entonces la idea es poder ir generando estas instancias para poder solucionar esta problemática. El alcalde, por supuesto, también está trabajando de la mano con la oficina de Lomil para poder potenciar cierto parte de los factores, como son la falta de conductores en el transporte público. Aquellos interesados que desean obtener su licencia A3, también la encargada nos comentó parte de los requisitos. Entonces, importante, Amantina, las personas que pueden acceder a este tipo de curso, primero que tienen que tener sobre 20 años. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos es que tengan ya la licencia B con una antigüedad mínima de 2 años. Salud compatible con el curso también. Un registro social de hogares, como es un programa social, hasta un 60%. Tener cuarto medio rendido. Y este programa también pide como requisito que las personas no tengan educación superior, que además va de la mano después la obtención de la licencia gratis, es para las personas que yo estoy mencionando. Entonces, para aquellos interesados, quienes quieran inscribirse, deben hacerlo antes del 15 de mayo de forma presencial para que su postulación sea 100% exitosa. Un curso gratuito que está impartiendo la UMIL, por supuesto, con CENSE. Quienes quieran inscribirse deben venir y dirigirse al Centro Histórico, la oficina de la UMIL, ubicada en Balmaceda 305. Ya, ahí estaban los cursos entonces que tenemos para, por supuesto, los vecinos. No tienen que tener ahí un título profesional, señalada también con unos requisitos, entre otros. Estudios superiores, claro, exactamente. Y bueno, lo importante... Está apagado, mantiene, aparece el micrófono. Sí. Ahí está, estamos en vivo, estamos en vivo. Estamos en vivo. Ahí sí. Se me cargó el reloj. No, 3:56 PM, estamos en vivo hasta ahora el día. ¿Me escuchó? Ahí se escucha, sí. Ya. Oye, aprovechando porque estos cursos, ¿por qué son buenos? Al final, claro, se imparten de modalidad 100% presencial, ¿ya? Y los cursos son en Santiago. Pero ojo, se está trabajando en una medida de poder traerlos a la comuna de Buin, pero todo esto está en proceso de preparación. Va a depender de cuántos inscritos hay, obviamente un proceso de postulación también importante, un trabajo que se está haciendo en coordinación tanto alcaldía como la UMIL, por esta... este factor que hay poca cantidad de conductores, ¿cierto?, del transporte público, y esta es una necesidad imperiosa. No es una solución, obviamente, definitiva, pero sí puede ayudar a aliviar un poco el tema de la congestión del tránsito, que hay poco transporte público, tanto micros y colectivos. Así que se está trabajando en un plan de contingencia que sería también traer estos cursos para facilitar el traslado a aquellos que quieren participar y aumentar la cantidad de gente que pueda participar, que simplemente por el hecho de que sean en Santiago, normalmente claro, no pueden asistir. Exactamente. Oye, Rafita, no sé si podemos revisar algunos de los titulares. Está pasando de todo, no solamente en Buin, sino que también a nivel nacional. El tema del quinto retiro es un tema importante. El gobierno está viendo varios temitas importantes y también, bueno, en el ámbito del espectáculo, asaltaron a Kramer, este gran comediante, imitador nacional. Stefan Kramer sufrió millonario robo en Vitacura. Asaltantes cortaron la luz y vulneraron las alarmas para poder ingresar. ¿Qué te parece? Una de las noticias que están destacadas a través de biobiochile.cl. ¡Uy, qué terrible! Y cuenta, aparece más detalles también en la noticia. ¿Esto fue dónde? En Vitacura. Ahí dice, los desconocidos vulneraron las alarmas del inmueble y huyeron con 20 millones de pesos. 20 millones de pesos en especies. El afectado es el reconocido humorista Stefan Kramer. Es una de las noticias destacadas. ¿Qué más tenemos, Rafita, como titular? Wow. Oye, y esto no fue en su casa. Fue en otra propiedad que él tiene, al parecer. Oye, mira, esto estábamos hablando. Tú estabas hablando de esto. De hecho, vamos a revisar una notita más adelante con respecto a... ¿A este proyecto? A este proyecto, claro. Es un diputado de Osorno, específicamente ahí de los sectores de Frutillar, Puerto Varas, etcétera, que lo que decía, sí, Héctor Barría, lo que decía este joven diputado es que, el día 1 de mayo, que es el Día del Trabajador, cae domingo. Claro. Entonces, ¿qué dice? Son dos factores aquí. Uno,
El día domingo lo descansa todo el mundo y al final no hay una recompensa adicional porque este día sea feriado. Al final es un día domingo, lo descansa el 80% de la población y no es un beneficio propiamente tal como un descanso. Y segundo, lo que está proponiendo es que el día lunes se contemple como feriado laboral para hacer de este fin de semana un nuevo fin de semana largo y apoyar a rubros como la gastronomía y el turismo, que también se han visto bastante afectados. Entonces sería dos maneras, uno de potenciar y de regalarle este día a los trabajadores. Y pasar la caña. Sí, porque si el lunes, el domingo uno lo celebra, el lunes por último tenía el día para descansar. Claro, todo, para, ¿no?, recuperarte. Claro, exactamente. Y dos, potenciar también el turismo para salir un ratito igual. Oye, el Rafa dice que si es el día del trabajo, él le gustaría celebrarlo trabajando. Póngale la música de Espinita al Happening, por favor. Dice que sería bueno celebrarlo trabajando, dice el Rafa. Ah, ya, pues ya, que venga, solo a trabajar. Vemos solo a trabajar el domingo. Ven vos solo a trabajar entonces. Ah, decís tú con los compañeros. Dice una convive. Una convivencia. Sí, pero pon esas cuestiones más rato a ver si es que te van a pescar. Ya. Oye. Bueno, el proyecto fue lanzado, o sea, fue presentado hoy día. Fue presentado hoy día por el diputado, también tuvo adherencia de otros parlamentarios, pero sí o sí tiene que tener la aceptación del Ejecutivo, así que hay que esperar qué es lo que dicen. Exactamente. Bueno, es otra de las noticias destacadas y vamos a ver qué es lo que pasa. Ojalá que sí, sería bueno para poder ayudar. Yo lo digo por estos rubros, en realidad. Oye, ¿te parece si pasamos a ver la notita y después continuamos con los titulares? Maravilloso, así le hacemos el anclaje con esto. Ya, vamos a verla, a ver. Ahí la está buscando, señor director. Ahí está. Este 2022 aún quedan 13 feriados, de los cuales 5 caerán fin de semana, siendo uno de ellos el 1 de mayo, Día del Trabajador, que caerá día domingo. Es por ello que el diputado por Osorno presentará un proyecto de ley que buscará que el día siguiente, lunes 2 de mayo, se convierta en un día de feriado laboral. El 1 de mayo es día domingo, por lo tanto, si bien es una fecha para conmemorar, el descanso no aplica. Por lo tanto, bajo esa lógica, es que le estamos pidiendo al gobierno, porque esa atribución del gobierno está bajo su tutela, sobre todo la materia de feriados y otro tipo de iniciativas, a que declare que el día lunes 2 de mayo sea feriado. También hay una señal clara a uno de los rubros más golpeados por la pandemia, el turismo, la gastronomía, los espectáculos, la hotelería. ¿Qué se busca con este proyecto? Reforzar el descanso que se acostumbra para la conmemoración del Día del Trabajador el 1 de mayo y que este 2022 cae un día domingo, explicando además que la iniciativa podría tener un positivo impacto en el turismo y la gastronomía por considerarse un nuevo fin de semana largo. Me parece estupendo. Primero porque no tenía idea que cae domingo. Y si es domingo a nadie nos va a servir, claramente un lunes sí, porque descansamos, porque el Día del Trabajador, que más que merecido lo tenemos, y si a eso le ponemos que más encima es para fortalecer lo que es turismo, fabuloso, ojalá que resulte. Yo encuentro que está bien que sea un día más para los que trabajan, pero que sea feriado, es decir, que descansen, porque en el fondo puede estar la gente igual trabaja. Que sea un feriado irrenunciable, encuentro que sea correcto. Pero si no es irrenunciable, ¿de qué sirve? De nada. Se confirmó que el proyecto estará siendo ingresado en la jornada de este día lunes en la Cámara Baja. Mayor descanso y potenciar el turismo y la gastronomía como focos fuertes de esta petición. ¿Y a qué te gustaría que pasara? Por supuesto, que lo den feriado. Voto por eso. Igual. Sí, que lo den feriado. Por la gastronomía, digo yo, más que nada. Por el turismo. Sí, hay que fomentar estas cosas. Sí, sí, sí. Estamos aburridos tanto tiempo sin salir. Que lo haga. Sí, hay que apoyar a los rubros que se han visto altamente afectados. Exactamente, sí. Por ejemplo, podemos cooperar yendo a la playa, visitando estos lugares, yendo a los restaurantes, aportar al emprendedor de la zona. Si uno ya de coletazo se ve beneficiado, ya es punto aparte, pero es parte de... Conste que solo lo haríamos solo por el rubro. Exactamente, por el turismo, por esas cosas, sí. Sobre todo por los bares. Dicen que la han pasado mal, dicen. Sí, porque estuvieron cerrados. Dicen, por sí. Exactamente. Toque de queda y todas esas cosas. Exactamente. Oye, seguimos revisando más información, seguimos revisando más cosas que aparecen destacadas a través de los medios nacionales. Muere la cantante María Inés Navellán, representante chileno en el Festival de la OTI en 1994. Es otro de los titulares que destacan los medios nacionales durante esta jornada. A los 80 años fallece
Ahí tenemos imágenes, por supuesto, de esta cantante chilena que a los 68 años falleció. Igual oye, joven, pero, oye, discúlpame, pero 68 joven, ¿eh? Sí, sí, sí. Así que falleció a los 68 años esta cantante chilena María Inés Navellán. Navellán. Navellán, representante que intérprete que representó a Chile en el Festival de la OTI en el año 1994 y que se presentó en el Festival de Viña del Mar en el año 1984. Mira, dice, falleció de una enfermedad larga que no era cáncer, pero que fue complicadísima. Durante los últimos 2 años se agravó. No falleció de COVID, señalaron desde su familia. El hecho fue confirmado por el medio, ¿cierto? Bio Chile, desde el círculo familiar artístico. Ganó fama, dice también, como una de las voces populares más difundidas de los años 70 y 80 en el país. Oye, pero qué pena. No comentaron qué enfermedad tuvo. No fue cáncer, claro. Tampoco falleció de COVID, pero sí una enfermedad larga. 68 años, por eso te comentaba, joven igual para fallecer, pero claro, se entiende si a lo mejor venía con complicaciones de larga data. Bueno, también las condolencias a la familia y por supuesto una pérdida en el mundo del arte. Exactamente. Que siempre duele cuando gente de este rubro, ¿verdad?, que aportó tanto en ese tiempo a la música, fallece, se resiente. Exactamente, y sobre todo en el ámbito de la música pasa algo distinto también. ¿Por qué? Porque por lo general uno como que a veces cuando conoce su música y todo lo siente más cercano, son parte de tu historia, son parte de historias de amor, parte de historias de familia, como que lo siente parte de tu familia en algunos casos. Así que ahí, por supuesto, fallece a los 64 años. ¿64? 64, señor director. 68, perdón. Así que nada, esa era una noticia relevante durante esta jornada. Y doloroso, ¿eh? Porque bueno, hoy en día en nuestra generación, bueno, por lo menos yo igual tengo un papá que tiene 70, entonces uno se pone a pensar y dice 68, igual claro, es pronto, empieza... es una pérdida que si bien pertenece a la tercera edad, pero siguen siendo jóvenes para nosotros. Exactamente, uno nunca quiere que la gente parta, que esta vida se acabe, por supuesto, pero así ocurre en algunas oportunidades. ¿Qué más tenemos, Rafita? Teníamos ahí más noticias con respecto al quinto retiro. Había una noticia importante relacionada al quinto retiro también, ahí en el ámbito de lo que tiene que ver con esto. También teníamos un adelanto de Thor, la última película de Thor, que eso también se viene muy buena. Uy, sí, vi el tráiler. El clima, Mantina, 24 grados tenemos para el día de hoy. Yo quiero que haga más frío, la verdad. ¿Sabes? Yo quiero lluvia, eso es lo que quiero, lluvia. Yo igual quiero frío. Yo tengo hormigas en la cocina. Oye, pero ¿sabes qué? Hay una plaga de hormiga y de mosca, llegaron tarde. ¿Sí? Dice, sí. Ya, tiempo actual. 24, ¿qué nos estaba comentando? La mínima, dice. 8 gramos como grados como mínima, ¿no? Claro, para mañana martes, el miércoles 7, la mínima 24 la máxima, el jueves 10, 20 y el viernes ahí también 7 la mínima, 25 la máxima y el fin de semana se repite la condición. Oye, pero ¿sabes lo que pasa con estas temperaturas? Que al final hace tanto frío en la noche, tanto frío en la mañana y después durante el día como muerto que tiende calor. A salir el sol, calienta un ratito, pero es súper engañador. Entonces yo siento que es esta temporada la que uno se tiene que cuidar harto. Porque uno sale de una forma de su casa y después se desabriga y después se abriga y ahí queda la escoba. Así que a cuidarse con estos cambios como climáticos. Las cebollas, como por capa. Oye, por en el ámbito del cine, ¿sabes qué? El otro día entrevistaban a Jared Leto, que es un conocido actor de cine, y él dijo una frase que yo encuentro mucha razón. Dice, si no fuese por Marvel, los cines hubiesen cerrado hace una década. ¿Por qué? Porque desde que parte todo lo que es la franquicia con Iron Man, de todas estas películas de Thor, han sido como el ancla de mantener a la gente yendo al cine, con todo lo que son el tema de salidas de plataformas como Netflix, han sido como lo que ha generado que y el marcando, cine siga marcando tendencia. O sea, no es como que ya simplemente siguen abiertos los cines, sino más bien generando el doble hasta el triple de ganancias por una sola película. Exactamente. Que hay que hacerle crédito al cine que sigue siendo uno de los rubros presencial que todavía no ha muerto, porque podría, con plataformas como Netflix que mencionabas tú, Disney Plus, HBO, Amazon Prime, entre otras, que se han posicionado súper bien. Exactamente, era una frase y yo encontré toda la razón. Oye, que gracias sí, a que Marvel sigue sacando películas, el cine de alguna manera se ha seguido manteniendo. Como esta, acuerdo, por ejemplo, creo. Amantina, ¿eres fanática? ¿Te gusta? Oye, me encanta el cine, es uno ¿sí? de mis panoramas favoritos, definitivamente. Oye, y Thor, ¿eres buena para las películas de Marvel, sí, o no? Sí, me las he visto todas en orden. Ahí está, mira, Thor, Love de hecho, and Thunder. Hoy en cine.
cine. Lanza el teaser de su un primer vistazo a Natalie Portman como la diosa del trueno. Es una de las películas que se están esperando y que, por supuesto, yo no la he visto, pero lo voy a... ¡Ay, lo vi! Termina esta cuestión, lo voy a ir a ver. Lo vi, mira, pero aparece poquito. En la última escena del tráiler... Y aparece ahí la Natalie Portman recibiendo el... Exactamente. Se ven también ahí el universo de Doctor Strange, el multiverso, que también es otra película ligada al mundo de Marvel y que, por supuesto, sigue develando secretos, conectando varias cositas ahí en este gran universo que tiene Marvel y que ha sido capaz de generar mucha, mucha plata. 8 de julio es la fecha. Falta harto. Ya salió el primer tráiler. Bueno, esperamos que desde aquí ya a la fecha hasta el 8 de julio van a haber varios teasers, varios tráilers más. ¿Lo podemos ver? Ah, no, bueno, no sé. Ahí tenía que ir la ¿Tendremos publicidad, el permiso? Pero... Oye, ahí está. Al menos Thor está flaco de nuevo. Sí, porque aparece ahí en el tráiler haciendo ejercicio. ¿Sí? Ah, sí. Buenísimo. Gracias, Martina, por matarme la idea del tráiler. Pero un tráiler dura 2 minutos, no te estoy contando la película. Ya, ahí lo vemos entonces. Oye, ahí entonces está otra de las noticias destacadas, la del quinto retiro, no sé si lo mandé, pero también es un tema que importante. Ahí está el tráiler. Es el tráiler, a ver. Sí, se puede ver igual, no Mentira, nos van a... Ver. Está bueno. A ver. Lo podemos ver, pero no escuchar. Así ah, que, perfecto. Ahí está. Rompe Tormenta. Ahí tenemos las imágenes de lo que es esta nueva película de Thor. Y además que mira la música. Le pusieron Guns N' Roses. O sea, todo el rato. Ah, mira, no. Buenísimo, no, está muy, muy bueno. Ya, perfecto. Y está también el de Guardianes de la Galaxia, ¿no? Claro. No, está maravilloso, está súper, súper bueno. ¿Cómo te verías con eso? Ah, oye, si él decía, ojalá me dé la rutina, Thor, para poder lograrlo, porque ya al menos lo bajé. Ahora lo importante es sacar las calugas ahí de Thor, ¿ya? Eso, buenísimo. Entonces se nos viene el 8 de julio esta película. Mira, de Thor y el multiverso. Si quieres la adelanta, porque la última imagen aparece Natalie Portman. Yo sería Torpe, y yo la versión fruna. Me dejé del pelo largo, por eso. Por si acaso. Oye, bueno, me encanta ellos dos, la sincronía que hacen. Engancharon súper bien en la película pasada estos dos personajes, que yo creo que también ahí tienen una relación porque lo incluyeron en esta versión de Thor. Exacto, yo creo que una de las fórmulas que he tenido... Ahí está. Oye, pero ¿es ella o no? No sé. Dicen que es Natalie Portman. Yo no la encuentro. Pero ¿sabes qué? No se ve muy parecida. Pero a lo mejor igual entre tanto Photoshop y cosas así, claro, que le tienen que hacer para que crean. Ahí está, mira, a ver. ¿Sabes qué? Yo la veo más parecida a la amiga. A la amiga de Natalie Portman en la película. Sí, porque decía, sí. Ya, pero no yo se parece. Yo creo que igual mucho. Está obviamente caricaturizada por el tema del músculo, por tu tremendo brazo. La Natalie Portman pesa 45 kilos. Y con la máscara igual sí puede ser ella, puede ser, pero es, pues si eso dicen. Bueno, va a estar no buenísimo. No creo que no estén mintiendo y después sacar otro trailer. No, yo creo que no, aunque ya lo han hecho. Lo han hecho. Oye, seguimos revisando más información. ¿Qué más tenemos, chiquillos? A ver, mostrémoslo. Ahí está. Oye, con respecto al quinto retiro a Martina Meléndez. Mira, dice, diputados oficialistas descolgados estarían analizando aprobar los dos proyectos. Ay, ay, ay. Oye, pues uno otro. Esto genera tanto revuelo porque recordar que el plazo para el tercer retiro, si no me equivoco, dura ya hasta en 10 días más, 28 de abril. Ah, para poder sacarlo. Claro, ¿ya? Hasta el 28 de abril. Obviamente hubo un cuarto que se analizó, no fue aprobado, y este quinto que ya ahora ya está ahí lo están analizando este proyecto del quinto retiro, dice ahí. Diputados oficialistas descolgados estarían analizando votar a favor de los dos proyectos de quinto retiro en la Cámara de Diputados en medio de críticas al gobierno. Exactamente. Podemos ahí subir un poquitito para poder leer. Expectación existe en el Congreso ante la votación de los proyectos de quinto retiro en medio de los intentos del gobierno por frenar la iniciativa presentada por los parlamentarios. Se trata de una dura prueba para la moneda, en especial para el ministro de la SECPRES, Giorgio Jackson. Recordemos que el gobierno se opuso al proyecto de retiro de los fondos previsionales, argumentando sus efectos negativos en la ya alicaída economía chilena. De todas maneras, mire, hay gente que está de acuerdo con el quinto retiro, obviamente utilizando, siempre cuando preguntamos y salimos a la calle, normalmente nos dicen, sí, estoy de acuerdo con un quinto retiro, pero para aquella gente que de verdad lo necesita, lo requiere. Por ejemplo, hay gente que necesita para tratamientos médicos de forma urgente, que necesitan este dinero para poder comprar medicamentos y literalmente sobrevivir.
Ahora bien, hay quienes dicen, no, ya que no salga el quinto retiro, porque al final, ¿qué nos van a quedar nosotros en los fondos y después con qué pensión vamos a tener al final del día? Pero bueno, ahí están las dos versiones. Ojo que finalmente ya a las alturas que llevamos de luego estos tres retiros, el cuarto que no se aprobó, hay mucha gente, principalmente, ojo Mantina, la gente más pobre, la gente con menos recursos, ya no tiene dinero en su cuenta, no tiene fondos. Y el resto de las personas sigue quedándole dinero y ellos, pues personalmente varios de ellos, y me incluyo, creo que venga el gobierno y te limite para que puedas sacar tu dinero. También por ahí les molesta a algunos el tema de que el gobierno te diga, oye, ¿lo puedes sacar para esto o no lo puedes sacar para esto? Por ahí está un poco el tema, lo que ofrece el gobierno versus lo que ofrecen los parlamentarios liderados por Pamela Giles en esta nueva iniciativa. Veamos qué es lo que va a pasar. Están estos proyectos también ahí al debe, qué es lo que va a pasar, qué decisiones se van a tomar. Hay otros proyectos también analizándose, incluso el que estábamos comentando, el tema del feriado. Así que hay hartas propuestas y hartos proyectos que deberán aprobar o desaprobar durante la jornada, durante esta semana. Así que vamos a tener que estar atentos con respecto a esa información. Exactamente. Oye, Amantina, cuéntame. Cambiamos un poco de tema. Quiero contar una situación compleja, chiquillos, que ocurrió durante este fin de semana. Esto tiene que ver con un vecino de la comuna de Buin, quien trabajó por más de 36 años en la farmacia Kurt. Don Iván Mallea falleció lamentablemente este fin de semana, generando ahí bastante conmoción. Muchas personas que lo conocían, algunos de nosotros, por ejemplo, teníamos su cara muy grabada porque llevaba muchos años, incluso antes de que nosotros naciéramos, trabajando ahí en la farmacia Kurt. Lamentablemente él falleció durante este fin de semana y, por supuesto, lo despidieron. Amigos, familiares, vecinos, clientes, muchas personas que le tenían mucho cariño, lo despidieron en este último adiós este fin de semana. Estuvimos en la farmacia Kurt conversando con algunos de los mismos farmacéuticos, ellos bastante dolidos, bastante afectados. Algunos no quisieron aparecer en cámara, pero sí nos contaban muchas cosas sobre don Iván, y quiero invitarte a revisar un poco de lo que fue esta despedida. El pasado viernes 15 de abril, el mundo entero conmemoraba el Viernes Santo, pero para los trabajadores de la farmacia Kurt, ubicada en calle Pinto, tomó un tinte más especial aún. Se enteraban a primera hora del día del sensible fallecimiento de su colega y amigo Iván Mallea, un hombre fanático del fútbol, amante del Lautaro y de Colo Colo, el equipo de sus amores. A sus 58 años, Iván Mallea falleció debido a una embolia pulmonar que produjo el infarto que le quitó la vida, dolor que caló muy en el fondo de sus amigos, colegas y vecinos de la comuna de Buin, que concurrían periódicamente a la farmacia Kurt con la finalidad de ser atendidos especialmente por él. Son los mismos clientes quienes recuerdan y lamentan su fallecimiento. Es que muy, no sé, una persona muy amable, que no hay nada que decir, ni lamentable lo que pasó. Solamente la atención que nos daba, excelente aquí, muy buen trato toda la vida. Todo el tiempo fue para todos, yo creo que ha sido un impacto todo lo que nos pasó, fue muy rápido. ¿Cuánto tiempo que usted viene acá a la farmacia? Una vida, una vida. Sí. Lo conoce hace muchos años. Entonces. Sí, toda su atención aquí siempre, muy buena, igual que todos los chiquillos, igual que todos. Este fin de semana lo despidieron con todos los honores, pasando por las afueras del lugar en el que trabajó por más de 36 años, ingresando a trabajar cuando tan solo tenía 18 años de edad. Sus colegas de trabajo lo recuerdan con cariño, como un hombre tranquilo, amigo de sus amigos, amante del fútbol y como un mentor para muchos que ingresaron a la farmacia después de él. A mí me llamó una colega de trabajo. Yo no había visto los WhatsApp de ahí, don Fernando Cure, el que informó lo que había sucedido, y nadie lo creía. Igual nosotros teníamos una relación como de hermano, le decía yo, porque peleábamos, después estábamos riéndonos, era una relación súper especial. Yo lo retaba, oye, van esto, ya, así era una relación como una familia, porque así también él decía, no, si cuando yo me muera, dijo, van a tener que poner las manillas por dentro, decía, porque nadie me va a ir a ver a la iglesia. Y yo ahí en la iglesia, yo veía la cantidad de gente, las flores, y lo miraba y le decía, ¿viste, Iván? ¿Qué decía? ¿Y tú? Que nadie te iba a venir a ver. Y mira cómo está esto, no se puede ni entrar, está lleno de flores. Estaba ya harto equivocado lo que pensaba, y le decía yo. Clientes de años, especialmente, atenderse con él.
Todo el día era, Esteliban, todo el día preguntando por él. ¿Verdad que se hacían filas con la gente que lo esperaba? Sí, de repente decíamos, van a tener que tener números para ti, Iván, porque todas las personas que están ahí te están esperando. Y corría y para atenderlos todos bien, es que una persona conocida de años, me quedo con todos esos recuerdos alegres. Cuando estuvo de cumpleaños le regalamos una camiseta del Colo Colo, pero que estaba, era un colocolino y lautarino también, pero estaba tan feliz. Amigo de la vida y coincidentemente amante del fútbol, Pititore, como es conocido Luis Escobar, lo recuerda como una gran persona. Así lo podemos ver en este video grabado el año 2020, donde con risas y bromas ligadas al fútbol se demostraba su cariño. El partido que le regalaron, bueno... Me cuesta bajar. Después conversamos de fútbol, ¿ya? ¿Ah? Oh. Usted es chuchito. No, lo estamos mirando para abajo, Por dentro, una pena enorme, grande, por haber perdido un amigo... Un buen conocido, mira, no es porque él ya no esté, pero una persona, hombre de derecho, buen amigo, buena persona con los demás. Y es una pena grande perder que haya partido. Y a tan temprana edad, él siempre sencillo, humilde. Echábamos la talla, lo reíamos y se va a echar de menos eso. Él era del Colo y yo soy de la U y siempre echábamos talla y en todo momento, entonces en el ambiente aquí donde los veíamos, conversábamos, echábamos la talla. Él lo que sembró, lo cosechó, el amor, el cariño de las personas. Un hecho lamentable que luta a los trabajadores y clientes de la farmacia Kurt. El adiós a un hombre que dedicó gran tiempo de su vida al trabajo, que seguirá presente día a día entre quienes trabajan y pasen a comprar a la conocida farmacia Kurt. Ahí está Mantina, él es, era un químico farmacéutico de la farmacia Cura, entró a muy temprana edad, entró a los 18 años ahí a trabajar a la farmacia, muy querido, muy conocido por toda la gente. Pititore era el que nos contaba varias cosas, pero fuera de cámara también conversamos con el encargado de Radio Onda, que nos contaba vivencias, chistes, que bromeaban, que se veían, que conversaban, que hablaban de fútbol, que tenían ahí unos códigos secretos con los cuales conversaban. Así que nada, una persona muy querida, deja un dolor muy grande, por supuesto, para su familia, para sus seres queridos, para toda la gente que lo rodea. Y nada, pero también deja la alegría de haber podido compartir con él, de poder de alguna manera quedarse con las mentorías que él de alguna forma hizo a toda la gente que ingresó posterior a él en la farmacia Cura. Ahí había una chica que no hablaba en cámara, pero lleva 8 años trabajando ahí y le reconocía muchas cosas, como enseñarle varias cosas ligadas al trabajo, su buena disposición y también la puntualidad y todo lo que era la responsabilidad que tenía él desde hace 36 años que llevaba ahí. De todas maneras, además que, bueno, la gente que lleva más tiempo, ¿cierto?, en nuestra comuna, que es como oriunda de Buin, lo conocían. Además que hay quienes de verdad que son súper fieles a cierto comercio y hay quienes de verdad iban siempre a la farmacia Kurt y obviamente aprovechan de conversar y uno se conoce al final del día. Y esas tallas también, amante del fútbol, y bueno, yo creo que de esa manera hay que recordarlo. Siempre las pérdidas son lamentables, son dolorosas. Obviamente alguien que ya no va a seguir con nosotros en vida, continúa, ¿cierto?, aquellos que son creyentes desde arriba, viéndonos, cuidándonos, pero hay que recordar, ¿cierto?, con alegría, a lo mejor como él era, con optimismo, con esa risa, con ese encanto también que lo veíamos y tuvimos el agrado de que estuvo en uno de los videitos, ¿cierto?, que le hicieron a Pititore y ahí pudimos tener ahí esa escena donde compartían y se tiraban la talla entre equipos ahí opuestos, etcétera. Claro. Entonces, yo creo que de esa forma hay que recordar a todos los vecinos que parten, ¿cierto? Dejan este mundo terrenal, pero de buena forma y haciéndole honor también a la labor que cumplieron. 36 años en una farmacia no es menor y por supuesto me imagino también la condolencia no solamente para su familia, obviamente, sino también para sus colegas, amigos, etcétera. Exactamente, así que nada, quisimos ahí hacer esta notita para poder de alguna forma resaltar
lo que él ha hecho por la comuna y poder de alguna forma dejar también este registro, así como también deja él un registro tremendo en los corazones de todos los vecinos que lo conocen. Había Amantina, al igual que cuando tú tienes un peluquero favorito y tú dices, no, ¿sabes qué? Por más que esté vacía la peluquería, yo espero a este claro. peluquero. La gente cuando iba a comprarle a la farmacia decía, ¿sabes qué? Yo quiero que me atienda él. Y esperaban, yo creo que me atienda Iván Mallea. Así que hacían filas, nos contaban que hacían fila la gente, estando el resto desocupado, hacían fila para que él lo atendiera por el carisma, por la buena disposición, por el trato. El cariño que generó ahí entre los clientes de la farmacia CUR, por supuesto, se podía sentir, se podía notar el día de su velorio, el día de su funeral, y hasta el día de hoy llegaban en la mañana mucha gente ahí a entregar las condolencias a la farmacia. Así y que, sí, hubo, le fueron a dejar flores, tengo entendido también. También a las afueras, claro. A las afueras de la farmacia. Y en honor de mucha gente. Y bueno, decía, como decía la niña, ¿cierto? No, si cuando yo parta no va a venir nadie. Claro. Y no es la realidad, por lo que estábamos comentando antes, es que uno no sabe cuánto impacto genera en el resto. Obviamente lo ideal es ser honrado en vida, pero qué rico también que pudieron compartir con él, estar en ese momento con la familia, con sus seres queridos. Aunque a pesar de que era fin de Semana Santo, ¿cierto? Igual salieron y estuvieron en esta conmemoración, en este honor, ¿cierto? Que pasaron por afuera de la farmacia acompañando a su familia, que yo creo que también es un momento donde dicen, qué rico, por lo menos hay gente... Sentirse acompañado en un momento de tanta soledad igual. Exactamente, así que nada, lamentamos harto la situación, le mandamos un abrazo tremendo ahí a todos los vecinos que lo conocían, a su familia principalmente, a sus amigos y colegas de la farmacia CURT, y nada, esperemos que por supuesto el tiempo, Dios, para los más creyentes pueda darle el consuelo que necesitan. Y nada, que siga viviendo siempre ahí los corazones de todas las personas. De todas maneras. Mirko. Avantina. Pasando ahí, dejando cierto nuestro saludito por parte de todo el equipo del canal del Buin Somos Todos, queremos recordar también una noticia totalmente diferente, porque hoy día hubo muchas dudas con respecto al proceso de vacunación. Ya, así que vamos a estar contando un poquitito. Hoy día ya estuvimos en el programa de los chiquillos en la mañana porque había dudas con respecto a qué vacunas se están poniendo hoy en día en nuestra comuna. Llegaron las dosis de Moderna. Ya simplemente a nuestra comuna, y esto es por redirección del Ministerio de Salud, llegan a nuestra comuna de esa forma a través del Servicio Metropolitano Sur, y ya llegaron solamente Moderna. Muchos preguntan qué está pasando, qué pasa con la Pfizer, ya no hay más. Simplemente llegaron durante estos días, esta semana, Moderna, pero la vacunación continúa con normalidad. Ya normalmente usted, ¿qué es lo que tiene que hacer para poder vacunarse? Hay dos modalidades, por lo menos en el Centro Cultural, un espacio dedicado a COVID-19 y otro espacio dedicado a la influenza. Ya con respecto al COVID-19, usted debe sacar un numerito desde las 8:30 en adelante. Ya está el equipo municipal para que le pueda, cierto, entregar un numerito de atención y usted pueda ser atendido y vacunado en la brevedad posible. Ya, así que muy importante, porque los numeritos se están acabando eso de las 9. Antes de las 9:30 ya no quedan números. Y se vacunan alrededor de 200, 230 personas al día. Ya entonces es importante poder llegar a esa hora estimada, desde las 8:30 en adelante, y usted va a poder ser vacunado con normalidad, ya sea Pfizer o sea Moderna. Ahora bien, lo que estábamos comentando, aquellos que tienen contraindicaciones y necesitan que sea una vacuna en específico, puede obviamente usted esperar con un certificado y obviamente las chiquillas del equipo de salud lo van a poder orientar de acuerdo a sus propias necesidades, pero vacunarse con normalidad. Y hay harta información en el Facebook de la Ilustre Municipalidad, pero también de la Corporación de Desarrollo Social. Aparecía todo el calendario de vacunación. Exactamente, vamos a estar compartiendo también esa información para que, por supuesto, usted pueda tener todos los datitos. Vamos a compartirlo a través de las redes sociales, ahí en la Ilustre Municipalidad de Buin, y también nosotros también en nuestro perfil, en Mirko Giria Medios, ahí a Amantina Meléndez, también vamos a estar compartiendo esta información para que usted, por supuesto, pueda ir a poder vacunarse. ¿La tiene por ahí? Sí, la tenemos aquí. La campaña de la influenza también nos estaban preguntando. Funciona de lunes a jueves, ya importante. En el Centro Cultural de las 8:30 a las 12:30 y retoman a las 2 de la tarde hasta las 4. Lo mismo pasa en el Cefam Maipo, en Alto Jahuel, en el Nuevo Buin, que es el SECOF,
y también en El Recurso. En estos dos últimos, desde las 9:30, no de las 8:30 en adelante, y hasta las 2 de la tarde. Y en Valdivia de Paine, de 2 a 3 y media. Importante, y los horarios de día viernes son diferentes porque son de las 8 y media o 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde o 1. Ya esas jornadas, media jornada, a diferencia de los otros centros de vacunación que son los oficiales, ¿ya? Así que importante también recordar esa información porque estaba circulando por redes sociales que ya no habían vacuna, etcétera, claro. O qué pasaba, que tenían Pfizer, y usted se puede venir a vacunar con normalidad, sin ningún problema. Hoy día se vacunó todas las personas que se tenían que vacunar con respecto obviamente a su fecha, a su calendario, si le corresponde o no, etcétera. Usted venga con normalidad, pero con tiempo para poder sacar el numerito. Exactamente, ahí entregamos la información. Recuerde siempre información oficial en Ilustre Municipalidad de Buin. Muchas veces uno se deja guiar por comentarios de redes sociales, por oye, me dijeron, me contaron, pero es importante, por supuesto, aclarar todo a través de la página oficial de la Municipalidad. También quiero aprovechar de tocar un tema muy importante. A través de las redes sociales se ha ido comentando, se ha vuelto a reactivar una situación que tiene que ver con la burundanga, o furundanga, no sé cuál es el término, que es una supuesta droga que es rociada a las personas y que esto le genera adormecimiento y lo utilizan los delincuentes para poder robarle a cierta gente. Han corrido muchos rumores a través de las redes sociales de que en Buin está ocurriendo esa situación. Al minuto de confirmar esta información a través de Carabineros y Policía de Investigaciones, no existe ninguna denuncia sobre estos hechos. Hace algunos días atrás nos llegó una noticia con respecto a esto. Al revisar, al buscar la base de esta noticia, al buscar dónde había nacido esta información, finalmente nos dimos cuenta que no era una noticia que pertenecía a la comuna de Buin y era una noticia que carecía de veracidad. Así que lo importante, antes de cualquier tipo de replicar, también una vez pecada replicando la información, es estar seguro de la fuente, de dónde viene esa noticia, si es una fuente confiable o no es confiable, para no dar pie, por supuesto, a información falsa. Pero hasta el minuto, Carabineros ni Policía de Investigaciones tienen ningún registro, ninguna denuncia una persona que le haya ocurrido esto, al menos acá en Buin. Si existe y no se ha hecho la denuncia, es importante hacer el llamado para que se haga mantina. Exactamente, porque existen, sabemos que existen casos, lo sabemos, estas cosas pasan en nuestra comuna, pasan en comunas aledañas, pasan en la región metropolitana, pero hay que hacer la denuncia pertinente, hay que hacerlo como corresponde, porque así queda dato, queda registro, nosotros, punto número uno, para poder difundir esta información y poder darla a conocer de quién, resguardando siempre la identidad de la víctima. Eso es muy importante recordarlo, pero siempre haciendo su denuncia. No, sabemos que nuestra comuna de Buin no está libre de esas personas que están realizando este tipo de actos. Si existen, lo sabemos, pero tiene que hacer su denuncia. Es muy importante. Pero en el caso, por ejemplo, principal de este modus operandi, Amantina, al menos estábamos buscando corroborar si efectivamente, exacto, era real. Y ese no era de nuestra comuna. No. Y por eso queremos, de alguna forma, invitar a los vecinos, en el caso de que haya ocurrido, si a usted o a alguien que conoce le ocurrió, que haga la denuncia. Es importante poder detener a estos sujetos para poder, por supuesto, evitar que se siga replicando, que siga ocurriendo. Pero hasta el minuto, Mantina, no hay ninguna denuncia ni en Carabineros, exacto, ni en PDI de que esto ocurra en Buin. Sí, hay muchos rumores a través de las redes sociales y me han llegado... Pero no sirven los rumores. Muchos comentarios de, oye, en tal parte ocurrió y después, no sé, en base a esos mismos rumores, mira, te mando la foto. Me mandaban la foto, verificamos la información. Y no era en Buin. Era un Facebook falso, no era una fotografía de acá de Buin y finalmente, después de analizar los antecedentes, no era de acá. Así que es importante, para no dar pie a noticias falsas y para poder, por supuesto, también aclarar estos temas, es importante conversarlo, que ustedes nos escriban y también, por supuesto, hacer la denuncia. De todas maneras, como tú dices, podemos evitar, siendo responsables, ¿cierto? Haciendo la denuncia, podemos evitar muchas desgracias que le pase a alguien también, joven, niña, niño, quien sea, que viva este tipo de situaciones que, de verdad, no sé... Son de temer, o sea, el día de mañana que no le pasa a nadie. Exactamente. Amantina, estamos llegando al final del programa el día de hoy. Gracias a la gente que nos vio. Ayúdanos a compartir. Si eres parte de alguna junta de vecinos, te invitamos a que nos escribas y para que estemos en contacto entre todos y le contemos a la comunidad qué cosas están haciendo en tu sector. De todas maneras, nos vemos mañana. Chao, gracias, que estén bien. Chao, chao.